Año 2035. Julio está a cientos de kilómetros de aquí y me dispongo a entrar en su huerto para aviar los cochinos como me ordenó. Ya no queda futuro para la humanidad, solo Doraemon y Nobita. Bueno, estamos en la portera de arriba y como dijo Julio, pues vamos a saltarla, tío. Aquí vamos a Luz nerviosa, no le hemos traído nada de comer para Luz, ¿eh? Acercamos hacia la caseta. Bueno, aquí está lo importante. Que no nos aclaramos anoche. Comedero 1, comedero 2. Entonces, tú la puerta que tienes que abrir, dijo Juli, que es esta, ¿no? La del alambre. Ah, mire. Alambre quitado, ¿eh? Ahora que se abra. Madre mía, tío. Vale, Juli, sí, tranquilo. Era puerta equivocada, ahora está aquí. Aquí vienen Doraemon en Nobita ya. Míralo. Ya lo han escuchado, ya están aquí. Ah, quito el alambre. Este alambre sí es el que tengo que quitar, Juli no me dijo que estaban delante de los comederos, macho, aquí estorbando. Voy a proceder a retirar el comedor para atrás, si no, no puedo abrir. Madre mía. He abierto, se han caído unos palos. Ah, sí, aquí hay un bidón. Este es el bidón del millo. Vale, entramos. Uf, hay un montón de semillas de calabaza. Sí, y evidentemente premio, ese es el millo. Cazuela con dos asas, como dijo Juli. Cacerola de millo. Hacia comedero 2, Bien de millo. Y ya está, misión cumplida. Si no era tan difícil, coño. Y vamos a por la segunda de millo. Pues nada, ahí los tienes ya desayunando. Ahora voy a subir a los portales a por un par de zumos de naranja, yo que sé, para metérselos así con el millo, ¿no? Doraemon y Nobita. Ahí los tenéis. Ahora vienen a comedero 2. Y ya está. Puerta cerrada, Juli, y me piro.